¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente este jueves 16 de septiembre de 2021. Yo soy Miguel Vargas. Vamos a iniciar las noticias aquí en MVM y lo hacemos con mucho gusto. Los invitamos antes de iniciar a que compartan toda la información que surge a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas. Síganos para mantenerse bien, bien informados. Yo soy Miguel Vargas y vamos a comenzar con la información de este jueves. Y es que les voy a dar a conocer que la integración de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca a la plataforma de Google Arts and Culture es el resultado de la firma de un convenio de colaboración entre la dependencia y la plataforma digital, siendo esta la primera instancia de arte en el país en tener un sitio web en este apartado tan importante de la empresa fundada por Larry Page y Sergey Brin. Como primera publicación se presentó en el sitio de colección relativa a historias de la cocina de nuestro país, denominada Sabores de México, pues la gastronomía oaxaqueña, pero en general la mexicana, es uno de los patrimonios intangibles de la humanidad declarados por la UNESCO. Ante este paso tan importante en el mundo del Internet, la titular de la Seculta señaló que esta oportunidad que se le otorgó al Estado de Oaxaca será ocupada para poder mostrar los valiosos y recorridos aspectos de la riqueza cultural mexicana. Asimismo, señaló que para Oaxaca esta oportunidad que da Google puede ser aprovechada para preservar, fomentar y difundir el arte y la cultura. En dicho portal web se le dará promoción a la cocina tradicional oaxaqueña, lo anterior con una colección de 230 imágenes, 21 videos y 11 historias, las cuales mostrarán otro lado de la cocina oaxaqueña de la mano de 21 cocineras tradicionales de la Mixteca y los valles centrales. Y bueno, pues de esta manera se busca posicionar a la cocina tradicional de nuestra entidad en otras plataformas a nivel internacional. Y vamos a continuar con otra información, y es que vamos a analizar algunos datos de la pandemia, ya casi de 2 años del inicio de la misma, y es que alertan a la ciudadanía oaxaqueña sobre el aumento de casos de COVID-19, esto de la variante Delta. En los últimos meses de estos ya casi 2 años de pandemia, se han ido desarrollando variantes de COVID-19, las cuales cuentan con características incluso más graves, como la versión Delta, la cual es una de las más contagiosas, siendo junto con la B1519 las que predominan en el estado de Oaxaca, sobre todo en el municipio de Tuxtepec. Los servicios de salud de Oaxaca han emitido alertas a la ciudadanía para no bajar la guardia ante la presencia de estas variantes en diferentes regiones del estado, pues zonas como la costa también ha registrado variantes alfa y gamma, siendo este tridente de virus las más peligrosas. Existe una incógnita en el conteo de los casos positivos de estas variantes, pues de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, se han detectado al menos 130 personas positivas con alguna de las variantes. Sin embargo, los servicios de salud de Oaxaca solamente han detectado hasta este momento 85 casos. Por su parte, la plataforma Global Influenza Data ha señalado que en Oaxaca 34 casos de la variante Delta han sido positivos, 19 de alfa y 6 de gamma. No obstante, se cree que a principios del mes esta organización habría detectado un par de casos de la variante MU, la cual ha mostrado resistencia a las diferentes vacunas. Y continuando con este tema también de la pandemia y la vacunación a menores de edad, en entrevista para el medio de comunicación La Jornada, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien había considerado la vacunación de menores de edad como un desvío de dosis, aseguró que en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México sí se vacunará contra COVID-19 a personas vulnerables entre 12 y 17 años. El funcionario detalló que la vacunación para niños mayores de 12 años con comorbilidades comenzará cuando organismos internacionales la aprueben
y haya consenso científico. Hasta el momento, el Plan Nacional de Vacunación en México solo contempla a las personas mayores de 18 años, quienes recibirán al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 en octubre. El subsecretario Hugo López-Gatell reiteró que el gobierno de López Obrador vacunará a niños y adolescentes mayores de 12 años con más riesgos de enfermar de manera grave de COVID-19. Las personas identificadas en este grupo son alrededor de 1 millón y tienen enfermedades como cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH, tienen trasplante de órgano, en fin, enfermedades congénitas o cualquiera que afecte también a su sistema inmune. Desafortunadamente, al igual que en personas adultas, el subconjunto de personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que tienen ciertas enfermedades, cáncer, diabetes, distintas causas de inmunosupresión, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas. En México hemos estimado que son casi 1 millón de personas, un poco menos de 1 millón de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas. Y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas. Y precisamente siguiendo con estos temas que tienen que ver con COVID-19, le comento que luego de casi 2 años del inicio de esta pandemia, desde el año pasado incluso, que se padeciera a nivel mundial, la ONU advierte que se está a punto de afrontar una nueva era post-COVID-19 de conflictos, crisis climática y desigualdad. Con un informe titulado Nuestra Agenda Común, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó una amplia lista de propuestas para crear un nuevo consenso global capaz de hacerle frente a problemas internacionales en la era post-COVID-19, problemas entre los que señala crisis alimentaria, climática, la desigualdad y también la proliferación de diferentes conflictos. Durante la presentación del informe, se planteó a los gobiernos una importante remodelación del sistema de gobernanza mundial y de la propia ONU, advirtiendo que si no hay cambios, el mundo se dirige al abismo. Nuestro mundo avanza hacia una nueva normalidad, más caótica, más insegura y más peligrosa para todos. Vamos en la dirección equivocada y estamos en un momento clave. Las decisiones que tomamos ahora pueden llevarnos al fracaso y un futuro de crisis también nos impide avanzar a un mundo más verde y más seguro, así lo advirtió el representante. Uno de los elementos más centrales de su propuesta es la convocatoria en 2023 de una cumbre del futuro que reúne a los líderes mundiales para establecer un nuevo consenso e impulsar un pacto mundial para regular las nuevas tecnologías y una agenda de paz que responda a los peligros de las armas nucleares, la guerra cibernética y el armamento autónomo, así como acuerdos sobre la gestión del espacio exterior. Así es que ya lo advierte la ONU, estamos por vivir una nueva etapa, esto posterior a la pandemia de COVID-19. Y ponga mucha atención porque se prevé un simulacro, esto el próximo 19 de septiembre, como ya lo sabes, es un aniversario más del sismo de 1985 y para ello, a través de la Subdirección de Protección Civil, se dio a conocer que el próximo domingo 19 de septiembre, la ciudad de Oaxaca se sumará al segundo simulacro nacional 2021, el cual, de acuerdo con Manuel Aguirre, subdirector de Protección Civil, tiene como objetivo ser un ejercicio de prevención mismo que estará basado en un caso hipotético de sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 32 kilómetros de Acatlán de Osorio, Puebla. En estas acciones también se pidió a la ciudadanía estar alerta, pues el sistema de la alarma sísmica de Oaxaca se activará en punto de las 11:30 horas. Asimismo, reiteró el llamado a los oaxaqueños de mantener la calma en esta situación en particular. Sobre el evento, señalaron que también se llevará a cabo una simulación de derrumbe en la calle Murguía 204
entre las calles de 5 de Mayo y Reforma. En esta simulación estará participando pues todos estos elementos de protección civil y, por supuesto, la invitación es que usted como ciudadanía también participe. Recuerde, el próximo domingo 19 de septiembre, no se sorprenda, pero sí actúe con precaución, como si de verdad se llevara a cabo un sismo de esta magnitud, y ahí tiene la invitación para este simulacro nacional. Y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por su atención, gracias por seguirnos en las redes sociales. Mañana viernes ya se incorpora a este noticiero de MVM Noticias nuestra compañera Evelyn Acosta, aquí quien estuvo unos días libres, pero bueno, seguimos con más información los siguientes días. Yo soy Miguel Vargas, que tenga una excelente tarde. Especialistas en videomezclas, audio, video e iluminación profesional. Los únicos con grabador de discos de vinilo con la técnica Shaped Disc. Somos los únicos en México con esta tecnología. ¡Conócenos! Retro Disco Sound. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MVM Noticias. Procesol informa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.